tierra mía, hoy te canto esta canción envuelta en mi corazón con asunto y alegría. Tú eres la musa y la guía de yo continuar mi canto, porque te noto adelanto en el arte popular. Y si eso es lo cultural, ¿para qué decirlo tanto? San Jacinto es un corregimiento de Colombia, ubicado en el departamento de Bolívar, a 92 kilómetros de Cartagena de Indias. Cerca están Las Palmas, San Juan de Nepomuceno, el Carmen de Bolívar y otros pueblos más del sur de Bolívar. San Jacinto, pueblo de artesanía, hamaca, sombreros y mecedoras, tierra de la hamaca grande, caracterizada por ser un pueblo de tradiciones alegres y de ritmos folclóricos, representante de la música, sobre todo la gaita y de sus compositores. Un pueblo aparentemente feliz, alegre, de gente buena, humilde, tranquila. En su tiempo lo fue, ahora también, pero con una cicatriz que les dejó las atrocidades del conflicto armado en Colombia en la época de 1996, la primera toma guerrillera del pueblo. Cuando comenzó a llegar la guerrilla llegó en los años del 96, que hubo la primera toma guerrillera, a eso de las 6 de la tarde. Antes de llegar la guerrilla, la vida era en paz, la gente vivía bien, la gente trabajaba en sus parcelas, tenían sus animales, hasta a veces vivían allá. Cuando llegó la guerrilla, la vida de los habitantes del pueblo había cambiado. Ya no se escuchaban los ritmos folclóricos que adornaban las calles, solo los fuertes disturbios que ocasionaban los disparos, producidos por gente intolerante. La vida comenzó a cambiar para los habitantes. Ya la gente tenía miedo de vivir en sus parcelas porque eran acosados por los grupos armados, tanto por los paramilitares como por la guerrilla. Estaban entre la espada y la pared, ahí no sabían a quién hacerle caso. Y apenas llegaron esa gente que hace pocos años que iban llegando, no, hombre, era horrible cuando decían, ya llegaron, no, hombre, era horrible que uno no dormía ni nada. Para la época del 2002, cuando la guerrilla fue desplazada, los paramilitares se adueñaron del pueblo y ocasionaron más daños de los que le habían hecho. Para las madres fue la peor época de sus vidas. Conocieron lo que se llamó los falsos positivos. Después que tomó el poder el presidente Álvaro Uribe, la guerrilla se desplazó. O sea, la guerrilla desapareció completamente y llegaron los grupos armados, los paramilitares. Aquí en San Jacinto no hizo tanto daño, por decirlo así, la guerrilla, sino los grupos paramilitares. Hubieron muchas muertes por falsos positivos. Hubo desplazamiento de algunos corregimientos, como fueron Las Palmas, Bajo Grande, y grupos resistentes, como fueron Arena, Charquita, donde hubo masacre, pero los pueblos fueron resistentes. San Jacinto ya no era el mismo. Los paramilitares se encargaron de sembrar el terror. ¿Cuántos muertos, cuántos seres queridos del pueblo desaparecidos? Todos los días mataban a 2, a 3. Ya no se sabía quién iba a ser el próximo. Solo un milagro los mantenía vivos. Daba tanto miedo porque no se sabía quién era que iban a sacar. La luz se iba a las 6 de la tarde y mataban 2, 3 personas. Te estoy hablando del 99, 2000 y 2001, que fueron los años más trágicos aquí en San Jacinto, con respecto a la violencia. El 27 de septiembre de 1999 fueron asesinadas 4 personas a plena luz del día y en presencia de casi toda la comunidad de Las Palmas, corregimiento de San Jacinto. La masacre la perpetró un grupo paramilitar que de inmediato produjo un desplazamiento masivo, las cuales fueron a parar al pueblo San Jacinto. En Las Palmas hubieron varios masacres, pero la última masacre, cuando hubo el desplazamiento, mataron una señora y dos muchachos. Eso hace, creo que fueron 16 años.
para un septiembre. La vida cambió, la vida les cambió a ellos completamente, igual que a nosotros acá en San Jacinto Bolívar. Tengo de estar acá en San Jacinto 16 años. Y allá viví todo el tiempo, tengo 51 años. Desde el desplazamiento, ya hacen 16 años. Cuando ya yo salgo también del colegio, ya yo los veo todo, en todo alrededor del colegio, todo eso está rodeado. Cuando, bueno, ya yo me vine y todito. Después, cuando todo eso yo los pusieron ahí, yo la verdad cuento que yo no estuve ahí en la reunión que ellos tuvieron ahí, pero estaban los hijos míos, yo estaba preocupado porque ellos estaban pequeños, 16 años, y lo que tienen son 28 años apenas, 27 y 28, estaban pequeños. Y yo no me fui para la casa porque estaba preocupado porque ellos estaban allá. Cuando cabo rato que yo oigo que se oían como unos ruidos de los carros, yo decía, ay, ya se van, pero oía que se estaban chocando. Y cuando yo miro así, ya estaban botando humo ese, y es que les está prendiendo eso. Y después, al cabo rato, oí unos disparos. Cuando yo oí los disparos, yo dije, ay, me mataron a mis hijos. Yo salí en carrera, así por una calle, en carrera. Entonces, después me dijeron, no, si mataron a Emma, a el hijo y otro. Y los hijos míos los vieron cuando los estaban matando. Ellos vieron cuando estaban matando que la señora Emma había dicho, si me van a matar a mi hijo, me tienen que matar a mí primero. Entonces la cogieron, donde ella le había ayudado de decirle que le hicieran comida, pero donde ella la tenían a la gente. Entonces ella decía que si me matan a mi hijo, me tienen que matar a mí. La cogieron a ella y la mataron primeramente a ella. Y el hijo, dice, eso me lo cuentan los hijos míos. Estaba haciendo así como es, así como ser tierra, estaba como dibujando algo así con una varita. Y él cuando vio que le dispararon a la mamá y la mataron. Después mataron a el hijo y después a los otros dos muchachos que estaban ahí, que los tenían cogidos. Y los carros los chocaron y los prendieron. Entonces ahí ellos dijeron que cuando se hicieran las 2 de la tarde, las 3 de la tarde era que tenían que salir personal. Los paramilitares reclutaban todo tipo de personas, sin importar que fueran niños o jóvenes con ganas de estudiar, dañando a su paso los sentimientos y creando un trauma irreparable. Y eso fue una cosa horrible que pasó. Que yo eso le voy a decir, que yo eso no, yo digo que el único que perdona eso es Dios, porque uno no perdona nada de eso. Todos aquí en San Jacinto, todos somos víctimas de la violencia. No nos fuimos porque realmente no teníamos el pasaje con que irnos. Pues no, los que se iban era porque tenían con qué irse, tenían tantas plata y eso. Pero uno tuvo que aguantarse hasta lo último por el sistema ese. ¿Qué hacía yo con salir con el Maurrada aquí? A San Juan allá a pie no aguantaba. ¿Sí? Tuvimos que sufrir esa consecuencia hasta lo último que... Ni siquiera a los de atropellar, eso que le dan a uno, eso ni siquiera, eso pues gracias al gobierno, pero no, a los sustos que yo pasé, esos sustos no valen ni 100 millones que me den, no me los recuperan. A mí yo era arrancada piedra en un arroyo, y había un hoyo, ya una vez ya me iban a matar para enterrarme ahí, y dijo uno, no me deja el pobre viejo que se rebusque. Y ese susto, ¿usted cree que ese susto podía valer la miseria de ese 900 pesos de uno? No. Y de eso, varias personas, otro susto hasta peor, hasta los mataba. El menor a mí me dejaron vivo. ¿Sí? Un grupo, un uniformado, no le voy a decir que era tropa, ni que era paraco, ni que era guerrero, que
eran, no, no se conocían quién era. De manera que, ¿eh? Y de ese caso pasaron varios, y a los que no se lo apedrinó ahí mismo. Aquí hubo muchas víctimas de esa violencia. Lo que dan son 210 la ayuda alimenticia. Para lo que uno vivió, yo digo que esa es una migaja que el gobierno le está dando a uno, porque no es lo que uno se merece, lo que uno vivió allá. Y los que no vivieron están recibiendo más que los que vivimos eso. Ya, de eso yo no estoy de acuerdo, porque deben de tener, para los que vivimos en el pueblo, tener un poquito más de, ¿cómo te diré? No, te decir esa palabra. Ajá, porque yo no veo la ayuda esa que nos merecemos nosotros. Por eso siempre lo digo, el gobierno nos está dando, es una migaja. El pueblo sanjacintero guarda la esperanza de que algún día haya paz y espera que la paz no solo sea el desarme y la reinserción de grupos armados, como lo fue el M-19. Eso prácticamente, particularmente para mí, eso es una burla que está haciendo el presidente ahora mismo. ¿Cuál paz? O sea, la paz no es desarmar 10.000 guerrilleros. La paz no es quitarle el arma a 10.000 guerrilleros. La paz es que 5.000 niños no se acuesten 5 meses. Que 5.000 niños tengan donde dormir. Aquí en Colombia va a haber desarme de un grupo armado como la FARC, el ELN. ¿Dónde queda? O sea, ¿dónde piensa el presidente Santos meter 10.000 personas desplazadas? Si hay una tasa de desempleo ahora mismo y va a venir otra cantidad de gente desempleada. Los paramilitares acabaron. Pero ¿dónde están las BACRIN? Las BACRIN, ¿dónde son las bandas criminales? ¿De dónde es el clan Usuga? ¿De dónde son los paisas de los paramilitares que quedaron sin hacer nada y que estuvieron acostumbrados siempre a matar y atracar y extorsionar? O sea, la paz de Santo no es esa. O sea, lo que creen que es, no, es acabar con 10.000 hombres de la FARC, el ELN, el EPL. ¿Dónde están esos? O sea, él solamente habla de FARC. Él no habla de otros grupos armados. Si piden la paz, están matando más personas. Nunca iremos a encontrar la paz. Eso nunca se irá a dar, porque ¿cómo? La vida del otro no importaba. Hoy las víctimas deciden romper con el silencio y contar lo que pasó en un conflicto largo y feroz que emergió la memoria. Nací aquí en San Jacinto Bolívar. Y toda mi vida he vivido aquí, aunque mis padres no son netamente de San Jacinto, pero prácticamente yo nací aquí, estudié mi primaria y mi bachillerato aquí en San Jacinto. Viví dos fenómenos en la violencia, en el sentido de los años 90 con el accionar guerrillero por parte de la FARC, EPL. Y era muy tensionante, daba mucho miedo venir al parque, salir a jugar con mis amigos en el campo. Y luego, después, en los años 2000, 2001, 2002, esa confrontación armada entre los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia, acá como una forma de lucha territorial entre las guerrillas y los paramilitares. Gracias a Dios, en mi familia directamente no hay víctimas, así que mis padres y mis hermanos no fueron tocados, pero sí muchos de mis amigos, muchos padres de compañeros de estudio, de bachillerato, de primaria, vecinos. Y en cierta forma fue muy desesperanzante. En ese entonces yo tenía 17, 18 años. Y digamos que esa fue una generación que fue muy marcada por la desesperanza, porque creíamos que el futuro del país era muy sombrío, no sabíamos qué hacer. Y tristemente muchos jóvenes de mi generación pues se fueron a las armas, bien por las vías ilegales, bien por las vías armadas. A mí me tocó prácticamente entrar al ejército de Colombia y estar en ese entonces.
Las razones principales era porque aquí en este pueblo, con tanta muerte, la gente yéndose, el pueblo solo, la economía colapsada, no había más esperanza, no había más para dónde coger. Y si uno iba a Cartagena a trabajar o en Barranquilla, lo primero que te exigían era una libreta militar para poder estudiar a una universidad. No habían los recursos, entonces uno tenía que bien entrar al ejército por las malas. Bien, ya una vez superado todo el impasse de las guerrillas, los paramilitares, todo ese conflicto que se vivió aquí en San Jacinto, vuelvo acá a San Jacinto en el año 2004-2005. Y en este momento ya hay una mejoría, una relativa calma. Ya podemos trabajar en el campo. Antes siempre acompañaba a mi papá a pescar, a trabajar, a buscar yuca, a vender ñame. Y eso era muy difícil, era muy complicado. De pronto uno llegaba al monte, un monte arrendado, le bajaba uno del burro y escuchaba uno un combate, entonces uno tenía que montarse nuevamente en el burro y devolverse. Y de pronto para ir a trabajar al campo había que irse tipo 8 de la mañana y regresar tipo 1 de la tarde para no correr peligro. Entonces ahora se ve una total diferencia, ya los campos en cierta forma están tranquilos, ya podemos trabajar en paz, ya hay más esperanza, ya vemos las cosas con mejor optimismo. Tanto así que decidí estudiar nuevamente para tratar de salir adelante y ayudar a mi comunidad también a salir adelante. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿por qué estás estudiando ya viejo? Y es porque en ese entonces, cuando debía y podía hacerlo, se vivía una desesperanza total. ¿Para qué vamos a estudiar si posiblemente nos van a matar, si posiblemente vamos a caer víctima directa o indirectamente por una guerra absurda? Ya hay más esperanza y ya estamos tratando de salir adelante. La memoria es la expresión de la rebeldía frente a la violencia y la impunidad. Es el camino hacia una nueva conciencia del pasado. Hay muchas generaciones que están naciendo ahora y que no saben lo que aconteció en este municipio hace 20 o hace 15 años. O no saben lo que pasó al principio de los 80. Todo ese proceso liderado a la resistencia campesina y a la lucha del campesino por tener un pedazo de tierra para poderla trabajar. Toda esa lucha, toda esa dinámica a raíz de la ANUF y toda esa liderazgo campesino que se formaban en cooperativas productivas para tratar de salir adelante. Entonces, digamos que los nuevos jóvenes que están naciendo hoy en día no tienen ni idea de todas esas cosas que pasaron aquí. ¿Cómo es posible que todos los terrenos aquí en San Jacinto pertenecían a dos o tres familias? Todas las fincas, todos los terrenos, todas las tierras eran de tres, cuatro, cinco familias. Y todo el mundo tenía que trabajar para esa familia. Pero cómo llegó un momento en que empezó una democratización del uso de la tierra, donde todo el mundo pudiera tener su pedazo de tierra y trabajarla y disfrutar de los frutos. Entonces, digamos que a partir de los años 2000 se forma una contrarreforma agraria que echa atrás todas estas cosas y que se está tratando de recuperar nuevamente. Pero entonces las futuras generaciones no saben estas cosas y toca enseñarles, toca leccionarles en la historia para que ellos puedan pararse en nuestros hombros y poder seguir en la lucha. Todos tenemos que fallecer algún día, entonces toca dejar evidencias escritas, historias narradas, contadas, bien sea en libros, bien sea en revistas, documentales, videos. Y a través de eso hacérselos ver a esos jóvenes, a esos estudiantes. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Pero
No es tanto que se firme una paz ya negociada y ya. También tienen que venir para nuestras formas de vida, para nuestro pueblo, la inclusión social. Eso es vital para que pueda haber una paz territorial acá. Bien, en su momento, como campesinos y como trabajadores del campo, nos bastaba con que pudiéramos trabajar en paz y en tranquilidad. ¿Sí? Porque había una necesidad apremiante. Pero en la medida en que las dinámicas van pasando, van surgiendo otras necesidades. Ahora no nos basta trabajar el campo con paz y tranquilidad. También necesitamos mejoras de servicio, también necesitamos mejora en la educación, también necesitamos que seamos incluidos socialmente. Ya no basta estar tranquilos. También queremos gozar de los beneficios de una paz. Solo así podría verse una paz territorial aquí en San Jacinto. Digamos que aquí en San Jacinto hay una paz, entre comillas, porque ya hay ausencia de conflictos, ya hay ausencia de asesinatos selectivos, de masacres, ya hay ausencia de un combate en cualquier momento y una vida humana puede fallecer por un intercambio de disparos, porque alguien quedó en el fuego cruzado y toque coger todas las cosas y salir de ahí. Ya eso no se ve, gracias a Dios. Pero ahora tenemos otras necesidades y otras reivindicaciones que hay que luchar por ellas. Y eso es lo que tiene que venir en la paz. Y eso es lo que vemos como una nueva paz. Yo soy un militar y por eso defiendo a mi bandera. Y como me ha gustado trabajar, quiero que termine esta guerra. Para que en paz esté Colombia entera y todos podamos trabajar. Y se pueda progresar en este país colombiano. Pero para conseguir la paz tan fácil que la alcanzamos, tenemos que estar todos desarmados y tenemos que estar todos trabajando para darnos un fuerte abrazo y un gran apretón de manos.